El 5 de febrero de 1792 aparece el primer número de Las primicias de la cultura de Quito, cuyo autor fue Eugenio de Santa Cruz y Espejo, con una crítica mordaz decía lo que pensaba de los sectores influyentes. En su homenaje el Congreso Nacional el siete de agosto de 1992 decretó el cinco de enero como el día del periodista ecuatoriano. La fecha en Ibarra pasó casi desapercibida. Solo los estudiantes de comunicación de la Universidad Católica C de Ibarra recordaron el día junto al monumento a la libertad de expresión. Es necesario. Recordar que somos, estamos preparándonos para ser comunicadores y parte de ser comunicadores sociales tenemos la labor de escribir y ese es un gran arte. Para estos futuros comunicadores sociales la ética debe ser lo que marque el trabajo diario. Pero el periodista debe ser ético, debe decir la verdad, debe ir a la fuente. Hay que saber escoger la buena comunicación, la información que realmente es efectiva, más no en internet eh, encontramos comunicación que, que no sirve unido a un compromiso de responsabilidad social. Y nuestra carrera está vinculada a eso, a la, a la sociedad, a cuidar a, nuestro, a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Y somos mediadores, ¿no? Mediadores entre, entre qué? Entre una opinión y otra. Haciendo periodismo o estudiando periodismo con un fin lucrativo, más bien porque queremos servir a la sociedad, que eso es lo primordial sin caer en un protagonismo extremo ni en la tentación de convertirse en actores políticos. Y el periodista debe cumplir su función y no ejercer otras profesiones que no, no les compete. Que el periodista debe ser ético en todo sentido. Les preocupa también la intención de coartar la libertad de expresión. La libertad de expresión en el Ecuador hay mucho problema. Hay periodistas que han salido de canales por, por denunciar algo. La libertad de exp expresión siempre ha existido, existirá aun cuando haya reglas que lo limiten. Sin embargo, esta libertad de expresión hace al ser humano humano. Y cuestionaron que en la ciudad los gremios periodísticos hayan dejado pasar esta fecha como una celebración sin trascendencia. No se han hecho presentes y las, lastimosamente, qué, mal, qué mala actitud de ellos, que no se hagan presentes acá al monumento. La, eh, pero esta ha sido nuestra iniciativa que nosotros como estudiantes tenemos y ojalá nos copiaran, qué bien que fuera, que nos copiaran los gremios y, y hicieran presencia. Con cámaras de Alex Godoy, Nancy Valdivieso, prisma informativo.